están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un nuevo Entre Mujeres y felicidades a todos aquellos que participaron en los desfiles patrios en todas las ciudades de Honduras, a la gente también que lo celebró muy en alto fuera del país, los que nos ven por medio del 429 de DirecTV. Muchas felicidades a todos y hoy es un nuevo día, hoy para adelante todos. Así es, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta fresca mañana a todas las personas que en este momento en Honduras se encuentran gozando de vacaciones, porque en muchas empresas es feriado, les han dado feriado. Bienvenidos a Entre Mujeres, gracias por estar con nosotros y que todos tengamos un bendecido inicio de semana. Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Espero y deseo que bien. Muchísimas gracias por iniciar nuevamente esta semana con nosotras. Así es, son muchos los compatriotas que nos ven por medio del 429 de DirecTV, así que les damos la más cordial bienvenida y también a todos nuestros seguidores de Twitter. Se les envía un beso y un abrazo. Esta mañana quiero saludar a Fabricio, que nos ve en Entre Mujeres, y sobre todo a cada persona que nos ve en rinconcitos de nuestro hermoso país. Les saludamos enormemente y que sean bienvenidos en Entre Mujeres. Así que le damos pase a la actualidad en esta mañana. Así es, y todos debemos estar muy pendientes de las noticias y a través de los noticieros, valga la redundancia, de Corporación Televicentro, porque estamos en época de lluvia y debemos de tomar las precauciones necesarias. Copeco mantiene alerta verde en 12 departamentos. Las lluvias son provocadas por depresiones en el Caribe. Fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica se han presentado en las últimas horas y van a continuar. Según informes meteorológicos, las precipitaciones han dejado acumulaciones de agua de hasta 40 milímetros por metro cuadrado, según los analistas del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión de Permanente de Contingencias Copeco. Así que con mayor incidencia en la región insular, en el litoral Caribe central, sur, suroriente y occidente del país. Y ante esta situación, las autoridades de Copeco mantienen en alerta verde a los departamentos del Paraíso, Cortés, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, Choluteca y Valle. Así que tomemos las precauciones respectivas, escuchemos las noticias, compremos los alimentos no perecederos, compremos leche para los niños, mucha agua potable, alimentos que no sean que podamos utilizar aun y cuando se vaya la luz. Recordemos que este es un problema que siempre tenemos nosotros en nuestro país y debemos estar prevenidos. Cuando hayan truenos, relámpagos, yo creo que es importante apagar todos los aparatos que tenemos en casa, desconectar, porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí. Hubo un cortocircuito en mi casa y se me quemaron algunos aparatos. Entonces, por puro descuido, que uno a veces es desobediente, y desde pequeña yo recuerdo que mi mamá decía, cuando está lloviendo apaguen todo y todo el mundo tranquilo en casa. Así que hay que tomar estas recomendaciones porque sí continúan las lluvias. Recordemos que están hablando de que habrán, de que serán tormentas eléctricas, entonces por favor, las personas que andan cerca de los ríos, que andan bañando en los ríos o en piscinas, ahorita que están de asueto, mucho cuidado, porque recuerden que el agua es uno de los mejores conductores de electricidad. Así que, y como dijo, bien lo dijo Stephanie, a desconectar todos los aparatos eléctricos de su casa. Bueno, y Ingrid toca tierra en México y se degrada a tormenta tropical. El huracán Ingrid se debilitó a tormenta tropical la mañana de este lunes y una vez tocó tierra cerca de La Pesca, en México, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. La tormenta es uno de los dos sistemas tropicales que azotaron México por ambas costas durante el fin de semana, haciendo que los ríos se desbordaran y provocando deslaves e inundaciones. Al menos 22 personas han muerto y Ingrid tenía vientos de 105 kilómetros por hora y ha dejado 15 pulgadas de lluvia en el este de México. Esta tormenta ya ha causado 6 muertes en los estados de Hidalgo y Puebla, y debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra, según las agencias estatales de noticias, al menos otras 16 personas murieron cuando la depresión tropical Manuel golpeó la costa central del Pacífico en Guerrero. Así que los mexicanos han estado bastante azotados en este fin de semana. Ha sido realmente lamentable todo lo que ha ocurrido y hemos podido ver de que en todas partes, porque también en Colorado se han presentado inundaciones históricas en Estados Unidos, y son 500 las personas desaparecidas que se están buscando por cielo, tierra, aire y mar.
O sea, es increíble las imágenes que podemos ver a través de la televisión nacional de lo que está sucediendo en Colorado. Como les digo, son históricas y se dice de que hay muchos desaparecidos, de que la gente, hay muchísima desesperación y que la lluvia continúa para empeorar aún más esta situación. Así que, como les recomiendo, estemos pendientes, estemos alertas, tomemos las precauciones del caso. Por supuesto que sí, hay cosas que definitivamente no está en manos de nosotros los seres humanos, como parar la madre naturaleza, pero sí tener cierta precaución para que no hayan vidas que cobre y para que nosotros tengamos, no tengamos que lamentarnos también. Bueno, y también yo estoy como que pensando más en lo que ha pasado con la madre naturaleza, pero también quiero comentarles algo muy lindo que acaba de crear un agricultor, que ha sido una sandía de corazón, en forma de corazón. Así que me gustó muchísimo esta actualidad, porque ya nosotros hemos visto que en Japón hay sandías en forma cuadrada, pero no en forma de corazón. Este agricultor dice que para él fue una forma muy difícil, que hubieron muchos errores, pero que gracias a Dios logró el sueño que él tanto había tenido en tener esta sandía en forma de corazón. Al mismo tiempo, él logró de esas formas, una forma técnica de poder hacer que el sabor de esta sandía sea más dulce que las otras sandías. Él dice que por eso es un corazón, es algo bien dulce. Dice de que va a seguir haciendo más estudios y buscando otras formas para poder agradar no solamente el paladar de la gente, sino que también poder agradar la vista de ellos, de aquellos que son amantes a las formas distintas que la naturaleza da. Va a tener ventas locas el 14 de febrero. Sí, no cabe la menor duda. Eso es muy cierto. Interesante. Muy interesante. Bueno, chicas, ustedes han visto, yo creo que hace muchos años, lo ven en las niñas, de ahora, de la actualidad, una gatita muy famosa que se llama Hello Kitty. ¿Tu favorita? Y que también es mi favorita. Pues déjenme comentarles que para las que somos fans de Hello Kitty, si estamos ya un tanto grandecitas, hemos pensado alguna vez encontrarla en una lata de cerveza. Ahora sí, allá en China ha salido la cerveza de Hello Kitty. Y esto ha causado un gran revuelo porque obviamente es una gatita muy tierna que no se ve en una lata de cerveza. Sí, hay una gran venta, se dice que será edición limitada y que no es primera vez que Hello Kitty está relacionada con el alcohol, que anteriormente ya la habían puesto como imagen para una botella de vino, donde ahí decía nuestra chica favorita ha crecido. ¿Pero ustedes creen que la mezcla de la gatita tierna con el alcohol sea correcto? Pues fíjate que no lo veo así, pero yo he notado algo, que la muñeca, esta imagen de la gatita tierna que tú mencionas, no la relaciono muchísimo con niños, sino que más con mujeres y con adolescentes, que no vemos que sea así como que muy directamente de niños. Entonces, por eso es que no veo así como que tan horrible la idea. Para el tiempo que salió Hello Kitty, estábamos pequeñas. Sí. Entonces, está enfocada a otro tipo de público. Ahora ya estamos adultas y a las que la han seguido siempre le han gustado, porque para mí es inevitable cuando miro algo de Hello Kitty acordarme de esta muchachita, de Stephanie, porque a ella le encanta mucho. Sí. Entonces, hay muchísimas mujeres que le fascina y yo no lo veo. Yo en lo personal, fíjate que en lo personal no me miro yo en una discoteca con una lata de Hello Kitty, ¿verdad? Ahí no. ¿Por qué? Lo que sí me gustaría es, como yo colecciono cosas de ella, para tenerlo parte de colección, las latas. Ahora sí, el nivel de alcohol de estas cervezas no son muy altos, solamente es de un 2.3 y, bueno, aparte que es de frutas, no sabe como las cervezas que estamos acostumbrados. Sabe a limón, durazno, manzana, este tipo de cosas, pero me parece un tanto peligroso también y provocativo para las adolescentes, porque pueden tender a confundirse para poder consumirlo y tomar. Es juguito, porque mamá, imagínate, vas a un lugar de venta y ven tus hijas, los refrescos, lo primero que quieren hacer, ¡ay, yo quiero una de esos, mamá! Entonces sí, tiene que llama la atención. Anda aproximadamente a la mitad del nivel de alcohol de la cerveza promedio, y básicamente recuerden que Hello Kitty tiene tantos años en el mercado que yo me imagino que tiene que reinventarse, y ha sacado tantos productos que yo me imagino que ya están algo escasos.
porque claro, realmente puedes encontrar todo, absolutamente todo de Hello Kitty. Entonces ya la gama de productos por vender, pues está acabando y Hello Kitty debe continuar. Así pero igual, es. Alcohol es alcohol y tenemos que tener precaución cuando lo consumamos. Bueno, y algo que también nos emociona muchísimo es que podemos nosotros encontrar la gran ventaja de la hormona de la felicidad y es la oxitocina. Siempre se ha dicho que la hormona de la felicidad es algo que nos vincula mucho al amor. Y eso también nace del amor que puede existir entre madre e hijo desde que nosotros estamos en nuestro vientre. Pero ahora también estudios dicen que esta hormona, la oxitocina, ayuda muchísimo también a la relación entre grupos, o sea, a tener amigos, a poder relacionarnos un poquitito más y no ser unas personas cohibidas y excluirnos de ciertos grupos. Por eso, así que aquellas personas que les toca hacer ejercicio o que en ese momento están enamorados, nosotros también tenemos la facilidad de poder tener más relación e interacción grupal y podemos, aquellas personas que dicen, bueno, nos vamos a ir esta vez de vacaciones y vamos a hacerlo en grupo, vamos a hacer campañas para poder ayudar a otras personas, también la hormona de la oxitocina está vinculada con esta parte nuestra de los seres humanos. Así que siempre dicen los médicos, los científicos, que habrán más estudios para saber cuáles son los beneficios de la hormona de la oxitocina. Bueno, pues yo les quiero hablar de un personaje que está dando la vuelta al mundo con sus opiniones y con su manera de ser. Y es de una monja española, específicamente catalana. Esta monja, pues, tiene hablando a toda España y al resto del mundo, es la hermana Teresa Forcades, una monja que defiende la revolución bolivariana en Cataluña. Su severo hábito oscuro, propio de la orden de las benedictinas, a la que pertenece, no delata su personalidad. Forcades se hizo pública en YouTube cuando hace ya 5 años grabó un video en el que ella misma criticaba a la Organización Mundial de la Salud y a las compañías farmacéuticas por promover una vacuna contra la gripe A que calificó de riesgosa para la salud pública. Sus declaraciones han ido aún más allá y también se hicieron incendiarias porque está en contra de la penalización del aborto. Estas declaraciones públicas a las que el Vaticano respondió con una carta pidiendo explicaciones a la monja. Pero lejos de moderarse, Forcades viene ahora a defender a ultranza una forma política radical en Cataluña, inspirada en el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. El cambio incluiría aspectos esenciales como nacionalizar la banca en la región de Cataluña, las compañías energéticas, frenar las privatizaciones o defender el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo. Esta singular hermana ha recibido multitud de críticas por su separatismo y más aún desde que apoyaría fervientemente actos reivindicativos que proclaman una consulta electoral sobre la independencia catalana, que todos sabemos de que es algo que se viene luchando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ella solo atiende la opinión de sus compañeras benedictinas, quienes le dieron la bendición para exponer su credibilidad transversal, y esto es citado entre comillas, y ponerla al servicio de un proceso pacífico, democrático, pero contundente. Bueno, y la cosa se pinta aún peor porque está postulándose a una candidatura independiente en Cataluña para el año 2016. Y Forcade asegura que ha hecho un recorrido creciente y que tiene muchísimos seguidores. Así que le estaremos dando nosotros seguimiento a esta polémica monja. Pues claro que ha dado mucho de qué hablar. En primer lugar, en la parte de que las personas tomen sus propias decisiones en cuanto a la planificación. Nosotros vemos que la planificación familiar es algo que ha ayudado muchísimo a este mundo y especialmente a un país en vías de desarrollo. Porque imagínate que no existiera un método de cómo planificar para aquellas personas. Uy, el mundo estaría como que más multiplicado, triplicado. Y es muy cierto que ella es controversial, pero como cada cabeza es un mundo, se le respeta a ella y ella también debería de respetar los pensamientos de las demás personas. Así es bastante controversial, sobre todo porque es una monja católica y está prácticamente oponiéndose a todos los lineamientos directos de la iglesia que no han cambiado en los últimos siglos. Bueno, monja. Todo un personaje esta monja. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa noticia más adelante. Y bueno, yo les quiero comentar un suceso, bueno, algo que dio mucho de qué hablar este pasado fin de semana, ya que el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se cayó este domingo de una bicicleta cuando participaba en el recorrido por las principales calles de Caracas. El percance no tuvo mayores consecuencias. Maduro lo tomó con humor y dijo, el recorrido fue muy rápido, rápido de verdad. Y como venía hablando con Jorge Ramírez, alcalde de Caracas, solté el volante y nos estrellamos.
Pero así como nos estrellamos, nos levantamos muertos de risa. El que se caiga, que se levante, y el que se levante, que siga pa'lante. Esas fueron las palabras del presidente. El paseo ciclista que ellos realizaron era parte de los actos de celebración del quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo bueno es que no pasó a más. Dios mío. Yo lo adoro a él. A mí me encantan las noticias que damos de él porque son diferentes. Es un presidente con sentido del humor y se ve que es una persona normal, como todo mundo, común y corriente. Andar en bicicleta cualquiera se puede caer. Bueno. Y que tenía seguramente muchos años de no andar. Yo me reservo mi comentario sobre la opinión de presidente Maduro. Bueno, así que pedimos que usted también opine, envíe su mensajito al 5550 o llámenos al 2235-8039. Hasta acá la actualidad de Entre Mujeres el día de hoy, pero después de la pausa tenemos el tema, así que no nos vaya a cambiar, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres y ya tenemos listo el tema. Y voy a citarlos una parte del Proverbio 29 donde dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Y otra parte dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto lo puede encontrar usted en el Proverbio 29. Mucho se ha hablado sobre la corrección, sobre el castigo y en nombre de Dios se han cometido muchísimas injusticias. De esto nosotros hemos podido ver en las noticias de padres o madres que han dado castigos realmente salvajes a sus hijos. ¿Hasta qué punto el castigo debe ser aplicado? ¿Cuándo debe ser aplicado? ¿Y cuál debe ser el correcto equilibrio que debemos de darle? ¿En qué momento se deben hacer estas amonestaciones? Y si estamos airados, ¿qué tan prudente de nuestra parte es amonestar a nuestros hijos y castigarlos? O sea, este es un tema que tiene muchas aristas y que son mucho, es mucho, mucho lo que podemos conversar al respecto. Desde ya le invito a que mande sus mensajitos con sus comentarios y con sus experiencias al 5550 o escríbanos a entremujeres@televicentro.hn. Nuestro tema el día de hoy, ¿castigo a los niños realmente funciona? Es a donde nosotros podemos ver que los tiempos han cambiado. Los que tienen mi edad, después de los 30 para allá, podemos hablar del castigo cuando nos daban con azotes, cuando nos azotaban los padres, para otros las chancletas boomerang y así sucesivamente de muchas formas de castigo. Pero hoy en día eso ya casi no se escucha, pero sí siempre seguimos escuchando y hablando de los castigos, porque los mismos expertos en psicología dicen, no, es que al hijo se le tiene que castigar, pero ¿de qué forma se les tiene que castigar el día de ahora? ¿Cuál es la forma de que nosotros tenemos que decir y reprender a nuestros hijos? ¿A qué edad tenemos que hacerlo? Todo esto es importante saberlo para que no comencemos o no sigamos con los errores que nuestros padres cometieron. Así que yo le invito a que no nos vaya a cambiar porque tendremos una experta que nos podrá ayudar el día de hoy. En la actualidad escuchamos frases como, tengo derecho como niño, te voy a denunciar mamá, te voy a denunciar papá. Cuando queremos castigarlos, cuando ya decimos, mi hijo se salió de las manos, yo ya no puedo hacer nada con él porque todo es respuesta, malcriadeces y nunca se queda callado. ¿Será que en realidad ese niño o esa niña que contesta así necesita un par de fajacitos, un par de nalgadas o un castigo muy grande para que sea mejor ser humano y para que aprenda lecciones en la vida? Bueno, el castigo ha sido tema de estudio durante muchos años. Y ahora ves a los niños que son bien perspicaces, todo, te salen adelante en cualquier comentario que vayas a hacer y te pones a pensar, porque a mí me pasa con mi hijo, yo le habría dicho esto a mi mamá y como sticker en la pared, ¿verdad? Sí. Hubiera quedado, o tales cosas, y ahora lo que provoca es risa. Ahora, ¿hasta dónde nosotros podemos reírnos de las gracias de nuestros hijos cuando ya comienzan a ser molestas, cuando ya la gente se da cuenta que en esa casa no hay tanta disciplina? Entonces ya te empezás a sentir mal y decís, no, tengo que ponerle mano dura a este niño. Y cuando escuchas preguntas o amenazas, mejor dicho, como esa de te voy a denunciar, muchos padres se asustan y dicen, es cierto, he visto en las noticias que han metido preso
a padres que han castigado físicamente a sus hijos porque se les ha pasado la mano. En un arranque de cólera no sabes hasta dónde se te podría pasar la mano, porque ese es el miedo de algunos. Pero yo recuerdo y le agradezco, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, cada castigo que mi mamá hizo conmigo, ella tenía toda la razón, aunque en el momento no lo veía, sino ahorita yo creo que sería jefa saber de qué ahorita pandilla. Que estás grande y tenés a tu hijo. Sí, así es. Yo antes de emitir cualquier comentario, quiero darle públicamente las gracias a mi mamá y a mi papá, que en paz descanse, porque no anduvieron con cuentos. Y si a mí me tenían que macanear, me macaneaban. Y si a veces era diario, pues diario. Y eso que era así, por malcriada y todo lo demás. Sí, así es. Y quién sabe qué hubiese sido de mí si no hubieran hecho eso. Okay, hoy se los agradezco. Cuatro fajeadas habemos cuatro aquí. Fajeadas, bien fajeadas. Es que también. Hoy en día el problema es que los... ¿Cómo es que dicen que los patos le disparan a las escopetas? Porque hoy en día vemos padres increíblemente manipulados por sus hijos, incapaces de ejercer autoridad e incapaces de poderles ni siquiera decir algo a los hijos. Se hacen los desentendidos. Si este es su caso, definitivamente usted no se puede perder este programa. ¿El castigo a los niños realmente funciona? Ese es el tema y lo recalco. ¿Por qué? Porque a veces los padres quieren castigar a los hijos por igual a todos. En una casa tal vez hay 5 niños y hay uno que es más terrible de todos y les quieren dar a todos con la misma vara, con la misma faja, porque el otro cometió tal vez algún error. O a veces también pasa cuando existe el hermano mayor y el hermano menor cometió algún error y quebró algún jarrón, un plato o algo, y castigan al mayor. Ahí es a donde nosotros vemos qué tanto eso puede funcionar. Yo recuerdo cuando estaba bien niña, tenía como 5 añitos, estaba jugando yo con mi abuela, y es a donde yo digo, a veces es injusta la acción de nuestros padres cuando ellos no miden su castigo. Yo recuerdo que estaba jugando con mi abuela, que ella estaba escondiendo un anillo de ella, y yo descubrí adiviné dónde estaba el anillo, ¿verdad? Y ella me dice, no, me dice, no está ahí, y yo sabía que ahí estaba el anillo, y yo le digo, no, Lita, es mentira, le digo yo. Por haberle dicho la palabra mentiras, aunque yo estaba... Mentirosa. Aunque yo estaba en la correcta, estaba en la razón, porque yo descubrí dónde estaba el anillo, me castigó ella y me castigó mi mamá cuando regresó. Entonces, digo yo crecí con eso, digo, fue injusto, porque es cierto, usé la palabra mentira y era correcto que estaba mintiendo ella, ¿verdad? Era una niña ingenua de 5 años. Entonces, a veces, los padres, por corregir al niño, no se dan cuenta del error que también están cometiendo, porque ella cometió un error de no seguir el juego como era, ya lo agarró bien en serio. Entonces, yo creo que cuando nosotros castigamos injustamente, no es nada correcto. No entendió de broma, Lita. No entendió nada de broma y estábamos jugando, ¿no? Entonces, ahí fíjate que por lo menos en ese tiempo tu abuela te podía castigar, hicieras cosas malas o buenas, ¿verdad? En este caso, como, pero en la actualidad ahora ya no, uno de papá no puede castigar pero a los hijos. Pero es que depende, Stephanie, depende también el padre y depende de los hijos que uno tiene. Porque yo no voy a decir de que yo no castigo a mis hijos. Por supuesto que ya no los castigo de la forma que a mí me castigaron. Pero reprender a los hijos, castigar a los hijos, no precisamente es usar la fuerza. No, si es que nadie está diciendo que tampoco lo vas a matar. No, al cipote, niña, es que a veces ¿verdad? No, no le vas necesita a sacar pegarle un sangre. Pajazo. Porque hay papás que hasta que no ven que el niño saca sangre, entonces no están tranquilos. No, y a mí hasta, nunca me sacaron hasta sangre. Hasta que no los sí escuchan llorar y que griten, que pidan auxilio, hasta ahí ya ellos se quedan tranquilos. No, a lo que voy yo es que también hay muchos padres en la actualidad que ya no pueden ni castigar porque toda la familia se mete. Si vos tenés a tu hijo parado en una pared y le decís, ahí te me quedas 3 minutos, este es tu castigo. Sí, viendo hacia la pared, este es tu castigo. Ahora todo el mundo está alrededor. No, quítalo. Y lo van a quitar y te quitan la autoridad frente al niño. Entonces por eso después vienen este tipo de reacciones y las conductas en los niños, que después lo que dan ganas es de pegarles un tromponcito y que los dientitos se los traen. Lo peor es ¿no? que después vienen otras personas a corregirlos. La vida les enseña a corregirlos a ellos, que es peor, ¿no? Bueno, es que esto de los castigos es una línea tan fina que hay entre esas ganas de querer corregir, el dolor que le vayas a causar al niño también, porque cuando tenemos esas emociones demasiado intensas, nos sentimos muy enojados por algo que hicieron, no nos medimos. Y voy a repetir eso porque a muchos padres les ha pasado y se arrepienten toda su vida. Sí. Hay niños que tienen marcas en su espalda, que tienen marcas en sus manitos también. ¿Por qué? Porque tomaron un dulce que no era de ellos, cosa que no es correcta, pero también hay que tener cuidado cómo vas a ir a castigarlo. Hay padres que le han quemado las manos a sus hijos por estar tomando lo que no es suyo. Se las ponen en el comal, se las ponen en la estufa, y eso, la verdad, a mí me parece un acto salvaje. Es usted de las personas que castiga y no dice por lo que castiga, porque también ese es un punto bien importante.
vos podés castigar a tu hijo, y si no le decís por lo que lo estás castigando y simplemente arremetes en contra de él salvajemente, yo creo que estamos en graves problemas, porque al niño hay que decirle qué es, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y hay quienes también no se atreven al castigo físico, pero son lapidarios con la boca, con lo que le dicen a esos hijos. Recuerden también de que no solo hay golpes físicos, sino que también hay golpes al corazón, y esas heridas y esos golpes al corazón son más difíciles de sanar, así que tenemos que estar muy conscientes a la hora de castigar cuál es el castigo y en qué condición de ánimo se encuentra usted, porque si usted está furioso, muy difícilmente va a poder ser ecuánime a la hora de castigar a sus hijos, porque recordemos que los padres estamos disciplinando y estamos formando a nuestros hijos, y el castigo viene intrínseco en todo esto, pero debemos saberlo hacer. Pero es que a veces es bien difícil, fíjate, en ese sentido, porque hay padres que dicen, no, yo a este niño, por supuesto, no le voy a poner una mano encima, pero los limitas tanto, los castras tanto, que después, igual, ese hombrecito en un futuro, ese niñito que va a ser un hombre o una mujer en un futuro, también es otra persona castradora, es otra persona que limita a los demás y es infeliz. ¿Hasta qué punto a veces los padres, en ese caso, quieren supuestamente respetar la parte física de los hijos, pero no están respetando la parte emocional, la parte moral de ese niño, los sentimientos de esa persona, y comienzan a afectarle, a ser una persona sumisa, a ser a veces también a una persona agresiva, insegura. Que insegura, tantas cosas que pasa con una persona cuando es castigado de la forma no correcta, porque yo siempre he considerado que el castigo debe existir, la misma Biblia lo dice, y por qué nosotros los padres a veces no queremos hacer caso a todo eso. Fíjate que yo creo de que hay algo tan importante en esto, y es el que es lo que siente el niño, lo que siente el adolescente. Digamos, nosotros los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Muchas veces. No nos engañemos. Si en casa nos están criando de tal forma y vemos que mamá y papá discuten y hay gritos, el hijo va a gritar en casa. O sea, hay videos, hay evidencia. Yo recuerdo alguien que me contó una vez de que la mamá le decía al niño, ¡hincate! Y el niño se quedaba parado. ¡Que te hinques, te estoy diciendo! Y el niño se quedó parado. ¡Que te hinques! ¿Qué es hincarse, mamá? Le dijo. Después de que le pegó aquella gran gritada, una invitada entre mujeres creo que nos contó que nos le dio aquella gran gritada que casi lo mata a golpes al niño, y el niño no sabía que era hincarse. Entonces a veces usamos las palabras incorrectas para castigarlos o las acciones que tenemos con ellos, pues, golpes. Lo que decía Claudia Pinal, no se les explica ni el por qué. Vas, golpeas, únicamente eso es lo que haces. Entonces el niño obviamente se siente mal. Miren, hasta para la toma de decisiones, cuando ya son grandes, cómo esa inseguridad con la que crecen por esos castigos, cuando ni siquiera te los explican, cuando son demasiado severos, los niños pueden tener esa personalidad totalmente truncada, no se están formando. Ahora, con lo que yo tampoco estoy de acuerdo y que detesto ver cómo se lucen algunos padres en gritarles delante de la gente y decirles cosas horribles delante de la gente. Si es que está tonto, esta es una babosa que no entiende. Cosas tan espantosas como, hubiera parido mejor un rollo de alambre. O llevan al instituto, de feo. Piense que yo conozco un hogar. Yo conozco un hogar donde así tratan a los hijos. Ay, no. Y es una cosa totalmente horrible y con palabras fuertes, a gritos. Y son dos hijos. Pero fíjense que uno de ellos es totalmente tranquilo, dócil, no utiliza esas palabras. Le da vergüenza cuando su madre o su padre los insulta así delante de la gente. Y dice, qué barbaridad, yo no soy así. Y se crió en ese ambiente. Pero es a lo que veo yo y a lo que voy. El alcance que tiene un niño de decir... Esto es precisamente lo que yo no quiero ser. Así es. Qué bueno que fuera así para todos. Y lastimosamente también los padres no venimos con un manual para ser padres. Es bien difícil, o sea, es bien difícil porque es tanteo y error, básicamente. Y venimos arrastrando muchas conductas de nuestros hogares donde muchas personas han sido maltratadas y eso se va repitiendo de generación en generación. O sea, una persona que es maltratada muy probablemente maltrate a sus hijos y estos hijos maltratarán a sus hijos de igual manera. O sea, somos en muchas ocasiones el reflejo de dónde venimos. Las humillaciones públicas, las malas expresiones, decirles malas expresiones, insultos a nuestros hijos, insultos, y tratarlos mal y con agresiones tremendas, con castigos salvajes, eso es realmente inapropiado e inaceptable. No estamos formando, no estamos dando el castigo correcto, porque muchas veces
una palabra bien dicha, una palabra porque su hijo sacó malas notas, explicarle el sacrificio que usted hace para tenerlo en esa escuela, explicarle cómo usted trabaja para que él tenga lo mejor dentro de sus capacidades, puede llegar más a la conciencia de ese niño que un castigo físico donde usted está completamente airado y sacándole en cara lo que usted gasta en él. O la humillación que muchos padres hacen. Nosotros hemos visto niños en la calle con una pancarta, le robé un lempira a la mamá, o en el extranjero también le robé un dólar a mis padres, o las humillaciones que hacen ahora por internet, sacando fotos sí. de ellos, que después estos niños son los que vemos en las escuelas que hacen el bullying a los otros niños, porque creen que esa es la forma correcta de poderse expresar de las cosas que a ellos no les gusta. O también lo otro es cuando llegan los padres a la escuela que dicen, voy a ir a ridiculizar a mi hijo, y comienzan a agredirlos en la escuela, o llegan de la forma que saben que se van a sentir mal. Te voy a castigar de esta forma, dicen los padres. O de aquellos delante padres que también se quitan la ira con sus hijos. Cuando tal vez sus frustraciones, los malos ratos que ellos han tenido, cuando tal vez ese niño, ese jovencito no es culpable de ese castigo, entonces los padres en ese momento es cuando ellos comienzan a canalizar sus malos momentos con los hijos. Yo creo que como hijos todos en algún momento y aún estando grandes, siempre queremos sentirnos protegidos por nuestros padres. Imagínese usted un niño, imagínese un adolescente, siempre quiere estar viendo a sus padres y son la imagen más grande que tienen en la vida. Ahora también, pero si va a poner un castigo, póngalo bien, porque ya después en esa decisión, ¿estamos, no estamos, lo hago, se lo dejo, se lo quito? No se puede estar así. Más adelante tenemos una experta en este tema que queremos que usted opine al 5550 o nos escriba a entremujeres@televicentro.hn. Hablando de niños, yo quiero darles un muy buen consejo para todos aquellos padres que siempre se preocupan por el bienestar de sus chiquitos. Yo les quiero recomendar Enfagrow Premium. ¿Sabía que el cerebro alcanza el 85% de su desarrollo durante los primeros 5 años de vida? Su oportunidad de nutrir su cerebro. Enfagrow Premium favorece el desarrollo mental de su hijo porque aporta 30 nutrientes como el DHA que contribuye a su aprendizaje, concentración y memoria. Cada vaso de Enfagrow aporta el 25% de la cantidad diaria de DHA recomendada por expertos. Enfagrow Premium alimenta su increíble poder de aprender. Nosotros nos vamos al mensaje comercial y al regresar tenemos más de Entre Mujeres. No nos cambien. ¿Castigo a los niños realmente funciona? Es el tema que tenemos hoy en Entre Mujeres. Queremos invitarle a que opine al 5550 o nos escriba a entremujeres@televicentro.hn y nos deje sus comentarios. Antes de continuar con el tema, tengo un mensaje muy interesante que darle a todas ustedes, mujeres bellas que nos están viendo en este momento. ¿Le preocupa la piel de naranja? Es por eso que hoy le quiero recomendar Silhouette 40. Este producto le va a ayudar a reconstruir su piel. De hecho, la elasticidad, suavidad y tonicidad de su piel, usted lo podrá encontrar de regreso con Silhouette 40, que es un producto de Genoma Lab. También la nueva línea de jabones junto a su crema en gel, y lo podrá ver usted este resultado en tan solo 2 semanas. Silhouette 40 es un producto de Genoma Lab. Bueno, y como con nosotros ya tenemos aquí en el estudio a nuestra invitada, la licenciada Alma Peña, y es psicóloga y trabaja en una escuela desempeñando el área de psicología, ¿verdad? Bienvenida, licenciada, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando de ese castigo que se le da a los niños, y nosotros podemos ver que el castigo no solamente es el que se le da en el hogar, sino que también en la institución donde ellos están aprendiendo. ¿Qué tanto funcionan esos castigos y de qué forma si realmente funcionan? Bueno, las estaba escuchando, la verdad, y hablaron muchas cosas ustedes que en realidad suceden mucho en el hogar, pero en la escuela también hay cosas o sucesos, ¿verdad? De que, por ejemplo, los maestros a veces no tienen el tacto, ¿verdad? Para tratar a los alumnos, y también hacen lo mismo que ustedes mencionaban, con gritos, inclusive la jalada de oreja, ¿verdad? O el pellizcón. Entonces, todo ese tipo de conductas que no deben de ser parte del maestro. En esa parte sería el castigo físico, pero también a veces ellos quieren castigar comparándolo con otro compañerito. Sí. También, ¿qué tanto puede afectar eso a un niño? Mucho, muchísimo, porque en primer lugar estamos hablando de la autoestima, ¿verdad? La autoestima de cada niño.
Y como ustedes bien mencionaban, tiene que ver mucho también el hecho del entorno del hogar. Hay niños que tal vez en algunos hogares tienen pues buenos tratos, malos tratos, y eso hace de que la autoestima ya sea baja, media, alta. Para eso va a depender de cada padre, de cada familia. Y la manera en que, imagínense, un niño que en la casa lo maltratan y de paso va a la escuela y todavía lo siguen maltratando, entonces ¿cómo va a ir a terminar? Entonces, ¿qué tipo de conducta tiene un niño que es fuertemente castigado en su casa y de repente en la escuela también? Bueno, hablaban ustedes del bullying, esa es parte también. A veces creemos nosotros que un alumno que es el buller, que se dice, ¿verdad?, que es el que ataca, es el que tiene la autoestima alta, y es todo lo contrario, más bien es el que tiene la autoestima baja. Entonces es el que se las quiere desquitar porque como lo maltratan, entonces viene y... Pues, se pueden ver casos, y usted como psicóloga me imagino que los ha experimentado, donde llega el niño y es cohibido, es totalmente callado, no se acerca a los demás y tiene sus marcas, moretones en su cuerpo, esos famosos fajazos que hasta amarillos se ponen con el tiempo, y llegan los niños y al momento de que el maestro le pregunta qué pasa en tu casa, el niño se calla. ¿Qué debe hacer un maestro? Bueno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que nosotros hacemos en la escuela. Siempre que ocurre eso, tenemos nosotros el departamento de orientación y psicología. El maestro inmediatamente me llama a mí, llama a la doctora, ¿verdad?, la doctora en medicina, le hacen el estudio y nosotros mandamos a llamar a los papás. Tiene que ser inmediato, o sea, no puede esperar a que mañana o más tarde. O sea, inmediatamente que se le mira el golpe, pregúntale, ¿qué pasó? No, nada, fue que me golpeé, fue que me caí, fue que... Entonces ya vengo yo y empiezo a trabajar, y decirle, no, mire, es para su bien, mire que la doctora lo va a revisar. Pero al momento de llamar a los padres puede surgir cierto temor en este niño, porque por mi culpa mandaron a llamar a mis papás. Sí, y nos dicen, muchas veces nos dicen, me va a ir peor si usted le manda a decir. Hablando siempre de castigos, todos aquí estamos de acuerdo de que un castigo... bien dado puede ser, dentro de lo que cabe, idóneo para la formación de nuestros hijos. Lo que pasa es que muchas veces esa palabra suena como muy agresiva, castigo, pesada. Y pesada, y tendemos a hablar mejor de cómo disciplinarlos o cómo sancionarlos, ¿verdad? Porque castigo suena bastante grotesco. ¿Cómo hacen ustedes como escuela para disciplinar a sus alumnos? Porque se trata de formar una generación que necesita realmente que les hagan ver sus errores, de alguna manera. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en la escuela, y me imagino que en varias, ¿verdad?, tenemos lo que es el manual de convivencia, así se llama, donde hay los que son los deméritos y los méritos. Los deméritos son, por ejemplo, las sanciones, ¿verdad?, de si contestó mal, ¿verdad?, que si tal vez le dijo algo feo al compañero, o le empujó. Son sanciones así leves, ¿verdad?, que obviamente acumulándose después llega a una sanción más o menos más grande. Y los méritos son cuando hay una conducta positiva, ¿verdad? Que eso también debe de haber en las escuelas, que no solo el castigo, sino que también tiene que verse el lado positivo del niño. Licenciada, en forma de conclusión, para aquellos padres que tal vez que también confían en la educación y en la forma de cómo corregir a los niños en la escuela, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer para trabajar en conjunto y hacer de ese niño o de esa niña una persona de bien? Bueno, primeramente tiene que haber mucha comunicación entre el padre de familia y el docente, porque hay padres de familia que solo van a dejar a los niños a la escuela y nunca más volvemos a saber de ellos, o sea, no llegan ni a las entregas de notas o cuando hay algún llamado, porque siempre pasan ocupados. Entonces a mí me parece que siempre tiene que haber una comunicación entre el docente y el padre de familia, porque así entonces el docente también se da cuenta de si hay algún problema en casa, que es importante pues que se dé cuenta ellos, ¿verdad?, por el hecho de que cuando hay problemas en casa, obviamente lo van a destapar, si le podemos decir así, en la escuela. Entonces empiezan a actuar de una manera que los padres dicen, pero es que en la casa no es así. Claro, no es así porque lo tienen cohibido. Entonces llega a la escuela y se destapa. Y entonces ahí es cuando empieza a actuar de una manera que no lo hace en la casa, obviamente, porque están encerrados, digamos. Entonces para mí que la comunicación tiene que ser lo número uno, ¿verdad?, entre el padre de familia y la institución. Muchísimas gracias, licenciada, por enriquecer el programa. A usted en casa, continúenos enviando sus mensajes al 5550 y escríbanos a entremujeres@televicentro.hn. No me puedo ir al corte sin antes darle un excelente consejo para usted que le encanta ver su ropa limpia. Y es que Ariel Detergente tiene una gran noticia que darles. Les trae una nueva fórmula que garantiza una limpieza impecable a la primera lavada.
El nuevo Ariel Doble Poder ayuda a remover manchas difíciles y cuida tu ropa. Ariel Doble Poder es sin duda alguna el mejor detergente de Honduras. 100% garantizado o te devuelve tu dinero. Para bases y condiciones, visítanos en Facebook Ariel Detergente o llama a la siguiente línea telefónica 800-2220-0077 en Honduras. Nos vamos al corte, ya regresamos. Por continuar con nosotras acá en Entre Mujeres con este interesante tema que sabemos que ustedes en casa se están haciendo muchas preguntas. Envíe sus consultas, ya tenemos algunas por acá. Al 5550, el tema de hoy, ¿castigo a los niños realmente funciona? Bueno, para eso en este momento tenemos en el estudio a un psicólogo infantil. Él es el licenciado Ramón Salgado. Gracias por acompañarnos y son muchas las preguntas que los padres están haciendo en casa. ¿Cuál es el daño severo que recibe un niño cuando se le castiga desde muy temprana edad y no se le dice ni siquiera por qué? Sí, mire, hay algo bien importante en esto y es que en esto de la disciplina o castigo para los niños se ha abusado mucho y muchas veces se ha comprendido de manera incorrecta porque lo que es la disciplina o el castigo debe tener un objetivo, debe tener una meta, se debe perseguir algo, por ejemplo, corregir una conducta, enseñar un valor, evitar una conducta que puede ser peligrosa o riesgosa para el niño o para el joven, pero cuando se ha abusado de esto, daña mucho a los niños, principalmente cuando ha habido abuso emocional, ha habido abuso físico, ha habido insulto, maltrato, e inclusive golpizas muy grandes que niños que han sido sacudidos y eso es como estrangulación. Digamos, estos son más que todos los abusos. Muchas veces se ha mal concebido el castigo o la disciplina con este tipo de actos que hacen los padres o los cuidadores para con los niños. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta de nuestro tema. ¿Realmente funciona el castigo? La disciplina siempre va a funcionar. Siempre la disciplina funciona. Porque cuando se hace de manera adecuada, cuando se hace a través de un fin, entonces, y a través del método también adecuado, se logran las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo? Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, ok, mire, toda conducta se puede corregir, más en un niño. Mire, un niño es un niño, siempre es un niño. Sí. Yo no entiendo cómo en este tiempo un niño puede dominar a un padre o puede controlar a un padre. Eso es como inconcebible en el caso para mí. Pero entiendo también que los padres muchas veces no saben cómo manejarlo. Uno, depende del niño. Hay niños que con una palabra completamente corrigen una conducta. Entendidos, como decían las abuelitas. Sí. Hay otros que van a requerir un poquito más de acción y los padres deben de descubrir cuál es la mejor opción para disciplinar, corregir o que el niño pueda cambiar una conducta que está siendo inadecuada, puede ser en ese sentido. Licenciado, hay padres que dicen, no, el niño está pequeño. No hay que castigarlo, no hay que corregirlo, él no entiende todavía. Vemos niños de 5 o 6 años y que los padres están esperando no sé qué edad para comenzar a corregir a sus hijos. ¿Desde qué edad es correcto corregirlos? Los niños se deben de corregir desde que están en el vientre de la madre. Uh-huh. Mire, ustedes son mujeres y seguramente ustedes han tenido embarazos. Somos madres. Son madres, ¿verdad? Entonces, a veces se acuestan de un lado. Y molesta porque tal vez el niño no quiere que usted esté de ese lado. Usted ahí quédese. Usted debe de entender de que la madre es la autoridad. Y fíjese que justamente siempre decimos nosotros las mujeres, es que el bebé está incómodo y uno mismo lo siente. Acomoda, ¿no? Y te terminas incomodando. Uno se termina incomodando para acomodarlo a él. Ahora, ¿qué tipo de castigos son los correctos que debemos de dar a nuestros hijos? Bueno, mire, los niños pequeños siempre van a tener su curiosidad natural. Y en ¿Pequeño es cuánto? ¿5 años? No, siempre. Bueno, no va a ser un niño de 0 a 5 años, digamos. Sí, tienen su curiosidad. No, aún más, todavía más, 8 años y todavía están curiosos. Lo que pasa es que tienen un poquito más. Pero
hasta los 6 años que están, que es su actividad. Su etapa de formación, tal vez. No, su etapa hiperactiva, donde todo quieren ver, todo quieren probar, todo quieren tirar, todo quieren agarrar. Cualquier color, cualquier luz les crea curiosidad, cualquier agujerito meten cualquier cosa. Y eso puede ser peligroso, ¿no? Y uno quiere que los niños solo vean y no toquen. No, siempre van a tener la curiosidad para tocar, quebrar, porque es gustoso agarrar una cosa y ¡pah! Ese ruido a él le causa una cierta curiosidad, a veces hasta risa, y a veces lo traen a uno para que uno lo tire también. O sea, eso es normal. Pero digamos que nosotros, que hay una conducta que no es adecuada, como por ejemplo, hace una rabieta. Y en el súper, ¿por qué quiere eso? Ah, bueno, mire, todo padre debe de prepararse para la rabieta de los hijos. Todos van a hacer rabieta. Es bien difícil que un niño no haya hecho una rabieta. Digamos que lo lleva a un lugar, supermercado, lo lleva a un mall, y le hace una rabieta. Mire, parece bien, como que no sería lo más adecuado, pero lo más adecuado es que si un niño hace eso, tome a su niño, lléveselo para la casa. Sí. Usted sacrifique la compra, el tiempo, el dinero, todo eso. Todo. Todo. ¿Y usted qué le voy a hacer a la casa? Bueno, entonces allá aquí usted, viene la segunda parte. Entonces usted le dice por qué se vino. Y usted le dice que eso no lo debe hacer en el supermercado. ¿Ya? Y que siempre que pase eso, entonces va a usted lo ponemos contra la pared, le quitamos el juguete preciado, le quitamos la televisión, ¿qué hacemos? Un par de nalgadas. Bueno, depende de la conducta. Por ejemplo, a los niños pequeños se les puede frustrar cuando nosotros no queremos que toque algo. Por ejemplo, viene un niño, lo tenemos aquí, y quiere agarrar algo de esta mesa, pero usted no quiere. Entonces usted le agarra la mesa y dice, este es frustrar. Sí. Una sacudida. Usted ya sabe que eso usted lo desaprueba. Y puede hacer un gesto de desaprobación también. Por ejemplo, usted... Pau, pau. No, o una mirada. Sí. Yo tenía un caso. Un gesto de desaprobación. Vas así y lo... Y en este sentido usted lo frustra. Él sabe que no debe de hacerlo, ¿ya? Otra cosa que usted puede hacer, cámbielo de lugar. ¿Al niño o al objeto? Al niño. Al niño. Al niño. También puede usted... Tomar el objeto. Tomar el objeto y ponerlo en otro lado. O tomar el objeto y que él lo toque, o sea, para que no lo quiebre. Por si es próxima. Mire, yo fui madre adolescente y me desesperaban ciertas actitudes de niño porque no las entendía. Cuando estaba pequeño, esa palabra de desaprobación, no... Yo utilizaba esa palabra y mi hijo se estrellaba en la pared. Se estrellaba contra la pared o contra el suelo y gritaba. Yo no sabía qué hacer con eso. Yo dije, se está castigando él solo, no sé qué es lo que pasa. Mi abuela, gracias a ella de verdad, que es mi salvadora, ella es la que lo logró corregir, pero yo no sabía qué hacer. En este momento pueden haber muchas madres que dicen, me está dominando, ¿qué hago? Es bien normal que las madres adolescentes tengan dificultades para criar a sus hijos, porque los adolescentes todavía no hemos desarrollado una habilidad que se llama la capacidad de juicio o capacidad de previsión. O sea, no medimos nosotros a qué tan peligroso o riesgoso puede ser una cosa. Por eso los niños de adolescentes son los más accidentados. Por ejemplo, un adolescente no puede concebir normal, no es que no entienda ni es que no sea inteligente, que dejar conectada, caliente una plancha va a dañar al niño. Eso lo sabemos nosotros que ya tenemos varios años y que ya somos adultos, pero un adolescente no. Entonces, los niños van a tener siempre ese tipo de cosas. Si hay una madre que es adolescente, que busque ayuda de una madre más experimentada que le ayude, pero que realmente le ayude. No que la pase regañando, mira cómo no cuidas al niño. O que le diga que con un par de fajazos. Dale un par de fajazos, mira que el niño. Pero los niños siempre van a buscar manipular. Esa rabieta que le hizo su niño es para manipularla, para que usted venga, se compadezca y diga, no, pobrecito el niño. Y así va a empezar a controlar a todos los padres. Esa es la manera que lo hace. Yo quería comentarles algo hace ratito. A mí me da una risa porque yo a mi hijo le digo, cuento tres y hasta ahí, ¿verdad? Uno. Dos, nunca he llegado al tres y nunca le he hecho nada, pero él sabe que si estoy en dos, tiene que hacer lo que le estoy diciendo, porque le digo, si no te voy a castigar. Ahora, es algo bien curioso porque uno de padre tiene que conocer a su hijo y tiene que ir sabiendo qué cosas favorecen y qué no. Sí. Ahora, yo le quería preguntar a usted, cuando se trata de mamá y papá, los dos estamos en casa. Mamá lo castigó, mira que este cipote hizo esto, lo otro, que aquí, que allá, yo le di una fajeada, y viene el papá y lo viene a castigar también. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Quién castiga? ¿Papá o mamá? ¿Cómo nos dividimos esta situación? O también lo desautoriza. La disciplina en el hogar para los hijos deben de estar, los dos deben de ponerse de acuerdo. Sí. ¿Qué método y de qué manera? Si una madre ya corrigió al niño, digamos que ya le propició la disciplina, aunque eso hay mucho que hablar de eso, pero si el padre llega y lo vuelve a hacer,
eso no está correcto. Sí. Porque ya es lejos, abuso, ¿verdad? Sí, ya, eso, ya, es que sí, ya está corregido. ¿Para fue qué? Muy abusado. Mira, igual con los adolescentes, cuando un tema o un problema ya se resolvió, ¿por qué estar con esa cantaleta y dele, siempre y dele, y dele, y dele, y dele? Eso no es saludable, ni para los padres, ni tampoco para la persona, o sea, para el adolescente o para el niño. Asunto muerto, se resolvió y no se vuelve a discutir más. Eso es mucho mejor que estar siempre con lo mismo. Cuando hay doble disciplina, eso no forma. Miren, la mayoría de los castigos que hacen son más descargas de ira de los padres que realmente la intención de corregir. Sí. Por eso la disciplina debe ser puesto de acuerdo padre y madre con un objetivo. Y puede causar incluso hasta rebeldía, ¿verdad? Esos dobles castigos, sí, y esas cosas. A mí hay mucha gente que me dice, mire que mi hijo ya lo tengo curtido. Le doy nalgadas, le doy chancletadas y nada. Eso ya no me funciona. Es que eso no corrige. No. Eso solamente crea temor. Claro. Y miren, y lo que nosotros debemos de buscar siempre con las personas es que conscientemente aprendan qué es lo que deben de hacer. Bueno, licenciado Ramón, ya vamos a regresar con usted y una conclusión final de este tema tan interesante. Mientras tanto, usted no nos cambie. Ya regresamos. Niños realmente funciona, es nuestro tema del día de hoy, y con nosotros nuestro licenciado, que pedimos que nos dé una conclusión, por favor, con este tema. No, la disciplina es bien importante siempre y cuando se utilice el método y la forma adecuada, que con objetivos bien claros, en donde vaya la intención de formar, enseñar, y no más bien de abusar o de destruir en los niños, pero sí es bien importante la disciplina. Bueno, licenciado, le agradecemos su presencia, también todos esos consejos que sabemos que los padres que nos están viendo en esta mañana están tomando en cuenta. Gracias a ustedes por sintonizarnos y les recordamos que mañana tenemos un nuevo Entre Mujeres, un tema muy interesante. Mi pareja gana más que yo. Desde ya puede enviar su mensajito al 5550 comentando con respecto a este tema. Usted que está en casa, quédese con la programación de Canal 5. Nos veremos hasta mañana martes. Licenciado, gracias.